Hola. Laburando. Bien, muchachos, entonces, nosotros habíamos quedado ahí. Recuerden que estaban en presidencialismo y el objetivo de la clase es poder conocer, caracterizar estos procesos a nivel general, pensando que principalmente no vamos a tener mucho tiempo durante el año para abordar esto, así que es como un repaso bien, bien sucinto, bien, bien acotado. Sobre los gobiernos radicales vamos a hablar que tenemos tres presidentes: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. ¿Ya? Esta época de gobiernos radicales va o abarca desde 1938 a 1952 en Chile. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman los gobiernos radicales? Porque estos tres presidentes pertenecían al Partido Radical. Partido Radical que hasta el día de hoy existe, pero hoy día no lo pesca nadie. Es importante, y siempre me gusta partir con los dos primeros presidentes de los radicales recordando sus lemas. ¿Ya? El lema de campaña de Pedro Aguirre Cerda fue gobernar es educar, y el lema de Juan Antonio Ríos fue gobernar es producir. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren dejar claro con esto? Son los enfoques que va a tener su gobierno. Para Pedro Aguirre Cerda, que era profesor en un comienzo, de hecho su formación es de profesor de lenguaje, él entendía que era fundamental la educación como una herramienta para el desarrollo del país, para el crecimiento del país. ¿Ya? Así que durante su mandato, incluso durante el mandato de los radicales, va a tomar mucha fuerza el desarrollo de la educación, en específico la técnico profesional, la técnico industrial, ¿ya? Porque entendía que era, se necesitaba tener mano de obra calificada, es decir, profesionales idóneos para el trabajo en fábricas, en industrias, en empresas. Y en el caso de Juan Antonio Ríos, la idea era potenciar la capacidad industrial del país. Y de esa manera no depender tanto de comprarle a países extranjeros, como ocurre hoy día con Chile, que prácticamente todo lo que Chile produce, o todo lo que Chile consume en cuanto a manufactura, automóviles, electrodomésticos, teléfonos móviles, computadoras, todo eso es comprado desde fuera. Nada se produce acá, ¿ya? Y iba por ahí la idea del gobernar es producir. Ahora, sobre las elecciones del año 38, cuando fue electo Pedro Aguirre Cerda, la elección, si ustedes se dan cuenta, fue bastante, bastante cerrada, bastante, bastante apretada, porque Pedro Aguirre Cerda tuvo que combatir contra, o tuvo que, en el fondo, enfrentarse en la elección presidencial con el candidato que dejaba el presidente Arturo Alessandri, que en este caso era Gustavo Ross Santamaría, que era el fue ministro de Hacienda de Arturo Alessandri Balma, quien militaba en el Partido Liberal. Pedro Aguirre Cerda, al ser electo presidente, ustedes se dan cuenta por una diferencia que no llega a ser un punto de diferencia, ya bastante, pues fueron aproximadamente unos 4.000 votos, un poquito más de 4.000 votos, que hicieron la diferencia, en el cual Pedro Aguirre Cerda se convierte en presidente de Chile. Él fue apoyado por una serie de partidos de izquierda donde lideraba este proceso el Partido Radical. Y esto se le llamó el Frente Popular. ¿Ya? Y de esa manera llega. Y fíjense cuánto sacó Carlos Ibáñez del Campo. O sea, 112 votos en total, un 0,03%. O sea, sacó la nada. ¿Ya? Ahora, un hito que marca el gobierno de Pedro Aguirre Cerda es la formación o la fundación de la Corfo. La Corfo, que es Corporación de Fomento, surge como un organismo estatal cuyo objetivo fundamental es potenciar el desarrollo de la actividad industrial en el país. De hecho, hasta el día de hoy existen las becas Corfo, los proyectos Corfo, y la Corfo sigue siendo una institución que tiende a prestar dinero a las personas que quieran hacer algún emprendimiento. Los capitales semilla, por ejemplo, si lo habrán escuchado hablar, son parte de la Corfo. El origen de la Corfo está en el terremoto de Chillán del año 39. ¿Por qué está ahí el origen? Porque cuando Chile queda medio destruido con el terremoto de Chillán, se hace necesario reconstruir el país. Y para reconstruir el país es importante tener materiales, recursos que permitan esta reconstrucción. Madera, hierro, cemento, y todo eso en el fondo es lo que, a lo que se va a invitar es que hayan personas particulares que
prendan este ámbito, generen fábricas o empresas que se dediquen a esto y de esa manera satisfagan la necesidad local. Luego, evidentemente, este préstamo tienen que devolverlo, y ahí se devuelve con una tasa de interés. ¿Okay? Y eso también viene de la mano con otro proyecto que va a tener Chile, que es el modelo ISI, o modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Ya? Entonces te digo, este es el logo original de la Corfo, hoy día ustedes pueden acceder a los beneficios Corfo, y son bastante más accesibles muchas veces que algún crédito de un banco. ¿Ya? De hecho, la tasa de interés es menor y generalmente la Corfo sigue manteniendo su carácter de apoyar a la pequeña y a la mediana empresa para que surja. ¿Qué idea está a la base de la Corfo? Es una teoría que propusieron intelectuales latinoamericanos de la primera parte del siglo XX que se llama la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia lo que establece es que hay estados que económicamente son dependientes y son por lo general países subdesarrollados, ¿ya? Y que son exportadores de materias primas. Aquí tenemos todo el caso de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Ecuador, que eran por lo general durante esta época países que exportaban productos que no tenían una mayor elaboración. Por ejemplo, en la década del 20 hacia atrás, Chile lo que exportaba era salitre. Y el salitre era un producto que, si se refinaba, se convertía en pólvora para las municiones de las armas. Y eso era evidentemente económicamente más valioso y valía más que vender el kilo de salitre. Un kilo de salitre te podía costar 1.000. Ese mismo kilo de salitre convertido en pólvora te costaba 20.000. Por eso es que los países desarrollados, que son países independientes económicamente, elaboran productos manufacturados, así que tienen un trabajo previo. Un elemento manufacturado es un teléfono celular. Y te voy a dar un ejemplo actual. Este teléfono. Está acá, ahí tengo notificaciones de cualquier tontera. Este teléfono está compuesto en gran medida por una placa, un circuito base que está hecho de cobre. Ese cobre los chinos lo reciben principalmente de Chile. Probablemente tu teléfono móvil tenga algún porcentaje de cobre chileno. Y el medio kilo de cobre, la libra de cobre, se venderá, no sé, a 3.200 pesos. Más o menos, puede ser un poquito menos, un poquito más, según lo que se cotiza en la bolsa de valores. Ese medio kilo de cobre convertido en circuito integrado que va dentro de un celular te cuesta 100.000, 200.000, 300.000 pesos. Ahí está la diferencia de producir una materia prima o producir un bien elaborado. Y la teoría de la dependencia, que es lo que establece que los países independientes, los países económicamente desarrollados, producen bienes elaborados, producen manufactura, lo que se llama coloquialmente tienen industria pesada. Producen vehículos, maquinarias, aviones, armas de fuego. Y los países dependientes económicamente, como Latinoamérica, solamente producen materias primas. Entonces, la propuesta es cómo paso de ser un país dependiente a un independiente. Y es aquí donde va a surgir la idea de un sistema económico mixto, ya de ser donde se mezcle la iniciativa privada y la iniciativa del Estado, y va a surgir lo que se va a llamar en Chile la industrialización sustitutiva de importaciones, o bien conocido como el modelo ISI, que está ahí. El modelo ISI, ahí está lo que significan las siglas, industrialización sustitutiva de importaciones. El modelo ISI en Chile constaba de dos partes o dos fases. La primera era asegurar la producción y abastecimiento de aquellos elementos considerados fundamentales por el Estado. Eso significa, por ejemplo, energía, alimentación básica, combustibles, entre otros. Y la segunda fase era pasar de solamente producir bienes estratégicos o fundamentales para mantener el país, producir industria pesada. Una industria que nos permitiera producir otros bienes. Por ejemplo, tenía el Estado chileno una usina, una fábrica de acero, en lo que es Huachipato hoy día. Ya, produzcamos, no sé, vehículos.
electrodomésticos, armas de fuego, tenemos cobre. Bueno, produzcamos todos los elementos o componentes electrónicos que requieran cobre. Tenemos, no sé, por ejemplo, frutas. Produzcamos conservas y exportemos esas conservas fuera del país y convertamos en una potencia alimentaria. Esa era la idea del modelo ICI, lograr que nosotros como país nos convirtiéramos en un país desarrollado. El modelo ICI en Chile solamente funcionó en un primer nivel. La primera fase, la fase 1, funcionó, se llevó a cabo. La fase 2 nunca se logró desarrollar en Chile, principalmente porque la clase política, la oligarquía, los sectores dominantes del país, vieron mucho riesgo en invertir sus riquezas y su dinero en este tipo de acciones. Y entendían que también era riesgoso para el Estado. Por lo tanto, siempre se negaron a generar estos cambios, a generar estas transformaciones. ¿Ya? Y eso sigue hasta el día de hoy. En el fondo, piensen que ustedes, que la gente poderosa que tiene mucha riqueza, está cómodo con la situación en la que está. No va a arriesgar parte de su riqueza ni el perder dinero por buscar generar una empresa de este estilo. Porque por lo general, invertir en este ámbito de tecnología, en fábricas que produzcan otros bienes elaborados, es lo que se llama en economía, son empresas de riesgo, tienen un alto riesgo. Puede funcionar como no puede funcionar. Si funciona, le diste el palo al gato y te convertiste en más millonario de lo que eres. Si no funcionó, puedes terminar en la quiebra. Y es ahí donde está el problema. ¿Ya? Es ahí donde está el problema. Tengo un cachito chiquito. Quiero hacer un pequeño cambio acá. Ahora sí. ¿Ya? Ese es el gran problema. Y fue por eso que en Chile el modelo ICI fracasa. Es más, en la década del 70, cuando Chile pasa el golpe de Estado, ¿ya? Y entramos en la dicta blanda, se desarma lo que es el modelo ICI. Se desarma. Y de hecho, lo que hace el Estado chileno, partiendo por su junta militar, es vender todas aquellas empresas. Se las venden a otros, a empresas, a gente privada, a particulares, para que ellos dirijan el país. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, Chile sea el único país del mundo donde el agua potable y la luz eléctrica son bienes de pago. De hecho, sobre todo el agua potable. Chile es el único país del mundo donde se paga la cuenta del agua. En otros países el agua es gratuita, porque se entiende que es un bien fundamental. La luz eléctrica en algunos países sí se paga, pero no pagan las cifras estratosféricamente absurdas las que paga acá, por ejemplo. Entonces, eso también tiene que ver con este modelo ICI que lamentablemente fracasó, pero que tiene su origen en esta época de los gobiernos radicales. Ahí tienen algunas empresas que se crearon bajo el alero del modelo ICI. Empresas que a ustedes probablemente les suenan: la Llanza, el kilito de azúcar, la botellita con stevia, con sucralosa, Llanza. ¿Ya? La ENAP. Petróleo, la que está en Concón, en donde está la rotonda de Concón. ¿Ya? Endesa, probablemente ustedes son más chicos, no les va a sonar. Endesa era una empresa que se dedicaba a producir energía eléctrica, que hoy día en Santiago no existe Endesa, ni existe Chilextra, por ejemplo, sino que estas generadoras de energía eléctrica pasaron a manos privadas. Chile Films, tampoco probablemente les suena a los más jóvenes. Los que vimos Los Venegas alguna vez almorzando nos sonará Chile Films porque grababan Los Venegas. ¿Ya? De hecho, en los comienzos de TNT Sport, que hoy día antiguamente era CDF, era Chile Films quien mandaba los camiones con los satélites para transmitir los partidos del CDF. ¿Ya? Está la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, que nosotros coloquialmente le decimos la usina de Huachipato. Porque ahí está la CAP, en Huachipato. ¿Ya? A pesar de que en la región del Biobío no se produce el acero, el hierro se sacaba del Norte Chico y se llevaba a lo que es esta zona de Huachipato, y ahí entonces se colocó la fábrica de acero. Eso se le llama una usina. Y también está la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, que está en Ventana.
La nefasta Nami que ha contaminado la Quintero Ventana por tanto tiempo. ¿Ya? Esas empresas que muchas de ellas todavía existen, por ejemplo, Yansa, ENAP, LACAP, ENAMI, son parte de empresas que se crearon durante esta época. ¿Ya? Y cada una tenía un rol, por ejemplo, el azúcar. ¿Por qué el azúcar? El azúcar era parte de la alimentación base de los chilenos. O sea, el tecito con azúcar, el cafecito con azúcar, el quiquito, todo lo que fuera cosa dulce que al chileno le gusta el embeleco dulce, de ahí viene el azúcar. El petróleo, ¿cómo se mueven los vehículos? Con bencina, y la bencina es un derivado del petróleo. O el mismo diésel. ¿Ya? La energía eléctrica para iluminar las casas, iluminar las calles. Ya en esta época no se utilizaba el farolito con una lámpara de aceite que se colocaba arriba. ¿Ya? Chile Films, el entretenimiento. En esta época, en los 50, cuando va a comenzar a aparecer lo que es la televisión, los medios de entretenimiento, ¿ya? El acero, porque es parte para la producción industrial. Y la minería, pues Chile es un país minero. También durante la época de los radicales, en esta primera parte, nos vamos a encontrar con el Tratado Antártico. El Tratado Antártico tiene que ver con una serie de estados en un primer momento, quienes decidieron marcar el destino del continente antártico. Históricamente, el continente antártico nunca ha sido poblado por gente debido a las condiciones ambientales. Y acá, ustedes pueden ver en la imagen, ahí están los países que tienen alguna reclamación sobre una porción del territorio antártico. Es decir, que dicen, parte de la Antártica me pertenece por algún derecho histórico. Porque soy un país que le queda cerca, porque históricamente cuando fui parte de algún imperio se dijo que ese sector me correspondía. ¿Ya? Y aquí aparece Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. El Tratado Antártico, ¿por qué surge principalmente? Porque hay tres países cuyas reclamaciones se superponen una sobre otra, que es Chile, Argentina y Reino Unido. Estas reclamaciones de estos tres países se superpone una sobre otra. Así que para evitar un conflicto por una masa de hielo decidieron firmar un tratado. Y lo que se establece principalmente en el Tratado Antártico tiene que ver con que este territorio no va a tener ningún uso civil, no se le va a dar un uso para la gente común y corriente, sino que solamente se van a ubicar acá bases científicas, centros de investigación, ¿ya? Donde juega un rol clave sobre todo las Fuerzas Armadas que se dedican a hacer los trabajos de investigación, ¿ya? Así que, de hecho, hoy en día cualquier país del mundo puede solicitar colocar una base científica en la Antártida, pero no se van a aceptar más reclamaciones además de las que existen. Y si ustedes se dan cuenta, hay una tierra que está sin reclamación, o sea que no es de nadie. ¿Sí? Sin reclamación. Ese territorio, pero como ya no se aceptan nuevas reclamaciones de la Antártida, nadie va a poder reclamar ese pedazo de tierra. Además, ¿para qué hay que reclamar un pedazo de la Antártida si no podéis vivir, no podéis veranear, no podéis ir a pasear? No puede vender el hielo. Claro, vender el hielo, pero no creo. No creo que sea rentable mandar gente que se muera allá para sacar un cubo de hielo. Así que eso es en parte el Tratado Antártico. Y usted me la pregunta, ¿por qué está Noruega? Si Noruega está arriba, en la punta del otro lado del mundo. Fueron los primeros en llegar al Polo Sur. Y ahí que en el fondo dijeron, tenemos derecho a ser los primeros que llegamos acá. Así que por eso está. Existe este Tratado Antártico que se supone que cada cierto tiempo se va revisando, si se mantiene, se cambian las condiciones, ¿ya? Evidentemente que en la actualidad probablemente nadie va a pelear por la Antártida así como de una manera por querer agarrar un trozo de tierra. Es muy difícil que eso ocurra, ¿ya? Porque sería muy difícil mantener la soberanía ahí. Ahora bien, durante los primeros años de los gobiernos radicales, a nivel de educación, como yo lo comenté en un comienzo, toma mucha fuerza lo que es la educación técnico-profesional, ¿ya? O técnico-industrial. Sobre todo pensando bajo esta lógica del modelo ISI, de querer industrializar el país, que Chile deje de ser un país solamente que exporta materia prima. Si yo instalo una fábrica, una faena industrial, necesito gente calificada trabajando ahí. No me sirve mandar a cualquier persona que maneje, no sé, los comandos de una central hidroeléctrica, que maneje, por ejemplo, o que sea un operario de grúa.
que maneja una guillotina. Por lo general se necesita cierto grado de conocimiento, nivel de estudios, preparación. Y para eso, los gobiernos radicales pensaron en generar un tipo de educación que prepare profesionales específicamente para ese ámbito. ¿Ya? Y de ahí va a venir todo el boom de los colegios industriales, técnicos profesionales, ¿ya? Donde además de tú terminar tu formación académica, terminas saliendo con un cartoncito debajo del brazo que te abre puertas en determinadas áreas productivas. ¿Ya? Y de hecho, si nosotros observamos la actualidad, nuevamente está tomando mucha fuerza el ámbito técnico profesional. De hecho, la gente que estudia en centros de formación técnica en la actualidad o institutos profesionales tiende a tener una mejor salida laboral que un profesional que estudia en la universidad, porque no se necesita tanto profesional universitario en el país, ¿ya? Está bien, uno por lo general como familia, como persona, tiende a pensar que mientras más si yo a la universidad es mejor que llegar a un centro de formación técnica, no es tan así, ¿ya? De hecho, muchas veces es mejor quizás ir por una carrera técnica primero, ingresar al mundo laboral, perfeccionarte, trabajar, ganar experiencia y después seguir estudiando. ¿Qué es lo que hace mucha gente que estudió en colegios técnicos? Salieron de un colegio técnico, encontraron trabajo, trabajaron un tiempo, fueron capaces de compatibilizar el trabajo y estudios, estudiaron, sacaron un cartón técnico y después fueron subiendo. Y se aseguraron un buen pasar, una buena vida. ¿Ya? En esta época, te hablo de los años 40, no existían los centros de formación técnica. Así que lo que hizo el Estado chileno fue pensar en una universidad técnica del Estado, una institución de educación superior que te preparara específicamente para el área industrial, que fue la llamada UTE, la Universidad Técnica del Estado, que después desaparecerá en los 80. ¿Ya? Pero hay una intención clara de los gobiernos radicales de potenciar esta área, porque se entiende que un pueblo sin industria es un pueblo que está condenado al subdesarrollo. Y por lo tanto, si quiero tener industrias, tengo que tener mano de obra calificada. Así que también necesito un pueblo educado. ¿Ya? Y en paralelo también va a surgir el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no es el que maneja las platas del país. El que maneja las platas del país es el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda juega el rol del tesorero. ¿Ya? Lo que hace el Ministerio de Economía es, en el fondo, plantear una política pública, una estrategia país, ¿ya? Una forma en la cual el Estado chileno va a potenciar su desarrollo económico. Una forma en la cual el Estado va a proponer, intencionar, que determinadas actividades económicas productivas tomen fuerza. Por ejemplo, si nos dimos cuenta en algún momento de que teníamos una gran capacidad minera, bueno, entonces potenciamos la actividad minera. Y para eso, hagamos una inversión, por ejemplo, en comprar herramientas, hagamos o generemos las condiciones para que exista inversión extranjera en el país que potencie la minería. De eso se dedica el Ministerio de Economía, de generar esas políticas que potencien aspectos clave de la actividad económica. Es por eso que hoy día el Ministerio de Economía recibe el nombre del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Ya? El fomento, fomentar, recuerden que es incentivar. ¿Ya? Y se entiende que también Chile, debido a su geografía, a las particularidades que presenta en el ambiente, también es bastante proclive al turismo. Isla de Pascua, que Valparaíso, que San Pedro de Atacama, que Torres del Paine, que el Desierto Florido, que Chiloé. Bueno, turismo. Un turismo que puede ser hacia afuera, como es el caso de Isla de Paz, como es el caso de San Pedro de la Paz, de San Pedro de Atacama, perdón, San Pedro de Atacama, Valparaíso, y un turismo que sea más bien local. Por ejemplo, que quizás no es ir a Valpo, al Cerro Concepción, era comprarte un chaleco que te cuesta 50 lucas porque fue hecho de manera artesanal, sino que puede ser, no sé, ir a Concón, por ejemplo, ir a Concón a comerte un empanada el fin de semana. Eso es potenciar el turismo local. Y yo no, porque Quillota tiene ningún brillo en ese sentido. Muy turístico, O sea, no tiene nada turístico Quillota, seamos honestos. No tiene nada turístico.
Nadie dice voy a ir aquí, yo también. No, nadie dice como, nadie dice como Panorama voy a ir a comprar volantín al Paco Aconcagua. ¡Oh, gracias Panorama! No, nadie. Pero sí, por ejemplo, y voy a ir, vamos a comprar a comer una empanadita, vamos por el Camino Costero, por Avenida Borgoño, vamos a los Lilenes, vamos a la Playa Negra. O sea, eso en el fondo es fomentar o potenciar el turismo. Nadie dice, vamos a dar un paseo por el Cerro Mayaca. ¿Cachai? O sea, ese ya te demuestra en el fondo que tenemos bien poco turístico. Dice, vamos a pescar el río Concagua. Porque no hay ni peces, no hay ni agua. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar un poquito del último gobierno radical, que es el gobierno de Gabriel González Videla. Gabriel González Videla gobierna entre el año, si no me equivoco, 46 y 52. Gabriel González Videla llegó al poder en una alianza que formó el Partido Radical, los Demócratas Cristianos y el Partido Comunista. Una alianza de lo más heterogénea posible, o sea, de lo más diversa posible. ¿Ya? Porque los Demócratas Cristianos, para que se hagan una idea, estaban en el centro tirado a la derecha. ¿Ya? Y los comunistas estaban a la izquierda, o sea, este gobierno fue capaz de juntar a la gente del centro, a la izquierda y a la derecha. Por eso hablamos de que era heterogéneo, era diverso, ¿no? La alianza que logra Gabriel. ¿Ya? Lo interesante de este proceso es que al presidente Videla le toca comenzar a gobernar cuando comienza la Guerra Fría. ¿Ya? Un conflicto que divide al mundo, donde Estados Unidos establece un área de influencia, la Unión Soviética establece un área de influencia, y nosotros como Chile estamos en el continente americano, quedamos bajo el área de influencia de Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos hace gala de esta área de influencia a través de políticas como son la doctrina Truman y la doctrina Monroe, que aquí no la nombramos, pero para que se hagan una idea, la doctrina Truman es de la década de los 40, comienzo de los 50, en la cual establece que no debía existir el comunismo en América Latina. Y teníamos que buscar por todas las estrategias posibles evitar la existencia del comunismo en América Latina. Y si un presidente está gobernando con los comunistas, eso no está bien. Entonces, Estados Unidos va a establecer presiones a Chile para que saque a los comunistas. Y ahí el presidente Videla se le va a ocurrir la genial idea de establecer la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o bien conocida como la Ley Maldita. La Ley Maldita del año 48. La Ley Maldita, en palabras simples, lo que establece es que se va a dejar en la ilegalidad al Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista deja de existir en Chile, los registros desaparecen y ninguna persona puede decir que es comunista. O sea, el Partido Comunista deja de sesionar, sus propiedades se pierden, o sea, chao, no existe. ¿Ya? Y si en el fondo tú quieres seguir llamándote comunista, bueno, tienes que asumir las consecuencias. Esto evidentemente genera un quiebre dentro del gobierno del presidente González Videla. Y uno de los principales, una de las principales figuras de apoyo que tuvo en sus primeros años se va a convertir en uno de sus principales enemigos. Y uno de los funados más importantes de la historia de este país. Pero, Pablo Neruda. Neruda apoyó la candidatura de González Díaz. De hecho, cuenta, hasta cierto punto el relato, bueno, está un poquito más antes, en algún momento se pensó en Pablo Neruda como candidato a la presidencia de Chile. Al final no fue así. ¿Ya? Bueno, todos saben, hoy día se sabe que Neruda era un tipo bastante nefasto como ser humano. O sea, uno de los funados, un funado premio Nobel, tenía que ser chileno. Por lo que hizo con su hija, por cómo fue el proceso de conocer a la pareja con la que tuvo esa hija, ¿ya? Que ha sido muy, muy cuestionada en la actualidad. Eso también truncó, como paréntesis, que el aeropuerto de Santiago se le cambiara el nombre. Estuvo un aeropuerto muy cerca del aeropuerto Santiago Arturo Merino Benítez, que pasase a llamar Aeropuerto Pablo Neruda. Y esto, todo esto que salió a la luz, evitó en el fondo que se le cambiase el nombre también. Bueno, Neruda se va a convertir en uno de los principales enemigos porque dejó a su partido político, el Partido Comunista, fuera de la ley. Lo dejó fuera de las elecciones, de poder optar a tener un candidato a la presidencia, de poder tener un candidato parlamentario, a las municipales. ¿Ya? O sea, cambia todo el panorama. ¿Ya? Y es por eso que aparece la caricatura que está arriba, que es una caricatura de la revista Topaze, de la década de los 40, en la cual se observa la Caperucita, que viene a ser Gabriel González Videla,
un garrote que dice facultades extraordinarias, y en el fondo fueron las facultades que utilizó el presidente para declarar esta ley, y el loco que parece todo apaleado es el Partido Comunista. ¿Ya? Abajo está la figura del tipo en la vida real. Ahora bien, ¿qué otro elemento importante podemos destacar del gobierno de Gabriel González Videla? Es el rol que juega la mujer. ¿Ya? Es en el gobierno de Gabriel González Videla cuando la mujer va a poder acceder por primera vez o va a obtener su derecho a votar en las elecciones presidenciales. Ya en la década del 30, con el gobierno de Arturo Lasanti Palma, su segundo gobierno, la mujer había obtenido el derecho de votar en elecciones municipales. Ahora iba a lograr votar en elecciones presidenciales. Y es aquí cuando la mujer chilena obtiene pleno derecho político, o sea, pleno derecho de votación. Todavía nos va a faltar un tiempo para ver mujeres candidatas, pero van a comenzar. Este ya fue el paso que cerró ese proceso y ya fue solamente empujar hacia adelante. Otro aspecto también bastante importante es que la presidencia de González Videla va a tener a la primera mujer que va a ostentar el cargo de ministro en América Latina. ¿Ya? Que es Adriana Holguín, que está ahí, ella fue ministra de Justicia en el gobierno de Gabriel González Videla. ¿Por qué es importante esto? Porque fue la primera. Fue aquella que abrió el camino a que después existieran otras ministras mujeres. También, por lo tanto, fue el punto de partida para después tener mujeres candidatas a la presidencia. Llegar a tener una mujer presidenta de la República. ¿Ya? Mujeres presidentas en los poderes del Estado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el Senado, lo que estén en los cargos más importantes en el Poder Judicial. Eso parte desde acá. Porque fue acá cuando ya, en el fondo, dejamos de darle, de darle a la mujer una representación parcial y le comenzamos a dar una representación completa. ¿Ya? Y eso también va a tener efecto en los padrones de votación. Probablemente, si ustedes se acuerdan, la elección que les mostré de Pedro Aguirre Cerda, votaban no más allá, menos de 500.000 personas en todo el país. Ahora probablemente esto se va a duplicar y nos vamos a estar acercando a 1 millón. Cuando lleguemos después, la semana después de la vuelta de vacaciones, veamos, vamos a encontrar que hay elecciones con 3 millones, que se tiende a asemejar a la cantidad que votan hoy en día en una elección presidencial. 3 millones, 3 millones y medio en los 70, cuando Chile recién se estaba acercando a los 10 millones de votantes. ¿Ya? O sea, por eso es tan importante esto. Y por último, para ir cerrando ya el tema, vamos a hablar un poquito sobre el complot de las paletas de chancho. ¿Ves? Nombre Everpon complot, que fue el año 48. El año 1948 hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente Gabriel González Videla. ¿Ya? Por todas las malas decisiones que había tomado, por la ley Maldita, o sea, quería aprovechar un poco el descontento social, la efervescencia que existía en la sociedad, el descontento con la clase política, para llevar a cabo un golpe de Estado. Y como nunca, iba a estar presente Carlos Ibáñez del Campo, el peor de tribuna de esta época, y Ramón Vergara. Este intento de golpe de Estado fracasó, no, ni siquiera llegó a un intento de derrota, o sea, se cortó de raíz. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante acá? Que este intento de golpe de Estado está caracterizado porque se acusó a Argentina y al presidente Juan Domingo Perón, de apoyar este golpe de Estado. ¿Ya? Él evidentemente lo negó, y esto va a dejar que las relaciones chile-argentinas sean bastante tensas y estén bastante complejas por bastante tiempo. De hecho, Perón va a gobernar por muchos años como dictador en Argentina. ¿Y por qué se culpaba a Argentina y a Perón? Porque Perón era muy amigo de Carlos Ibáñez del Campo. Tenían, digamos, podríamos decir, tenían un proyecto de país relativamente similar. Un país autoritario, con un poder fuerte centrado en su persona. ¿Ya? Eran caudillos, eran líderes carismáticos que la gente les compraba el cuento. Entonces, cuando se enteraron de eso, e Ibáñez se entera de esto, Ibáñez se va a exiliar a Argentina, se arranca a Argentina, para evitar, evidentemente, pagar todas las penas del infierno que tendría que haber pagado por haber sido acusado de un intento de golpe de Estado. ¿Ya? Finalmente, las vueltas de la vida hacen que Ibáñez vuelva a Chile años más adelante y sea candidato a la presidencia en el año 52 y sea electo presidente en el año 52. En una de las elecciones que se caracterizó por ser la elección de castigo a la política tradicional,
en la cual eligieron al candidato independiente, que era Carlos Ibáñez. Nos vamos a dar cuenta cuando hablemos de esta segunda paquita de presidencialismo que nos queda, que la votación de ese año va a estar marcada por la elección de candidatos independientes. Si te suena similar a lo que ocurrió en la convención, a la elección de constituyentes, es por lo mismo, porque en el fondo la forma que tiene la sociedad, el ciudadano común y corriente, de castigar a los partidos políticos tradicionales es mediante lo que se llama el voto de castigo. Y el voto de castigo es, en palabras simples, elegir a un candidato independiente. A un candidato que no represente a los partidos políticos tradicionales. ¿Ya? Y de esa manera, en el fondo, se busca, lo que se busca demostrar es que queremos un cambio en la política. Fue por eso que fue tan importante la elección de constituyentes que se llevó a cabo en mayo, si no me equivoco, en la cual se escogieron muchos candidatos independientes. De hecho, los partidos políticos tradicionales sacaron muy poco número de constituyentes. Fueron clave los independientes, la lista del pueblo y cosas por el estilo. Ya que llevaban gente que era, que es lo que se llama en política un outsider, en el fondo una gente que va por fuera de la estructura política tradicional. Una persona común y corriente como la tía Pikachu. ¿Ya? O el pelado va de que hoy día está terriblemente funado y no puede salir ni de la casa. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué se le llamó el complot de las patitas de chancho? Bueno, como dato, porque donde se juntaba Carlos Ibáñez con Ramón Vergara a fraguar este intento de golpe de Estado, era un restaurante capitalino de Santiago, donde el plato típico era el cauceo, y el cauceo son estas patitas de chancho con una cebollita con limón y perejil, así, o cilantro, picadito, y ese era el plato típico, que es parte de la comida típica china. De hecho, esto es comida típica chilena. Por si acaso, la empanada no es comida típica chilena. El asado tampoco es comida típica chilena. Empanadas se comen en España, se comen en Bolivia, se comen en Argentina, se comen en Perú, en el Caribe. El asado se come en todo el mundo. Esto es comida típica chilena. Así que si usted quiere celebrar el 18 como buen chileno, coma patita de chancho. Nadie va a comer esto, evidentemente. Es como comida de viejo. A mi abuelo le gustaba, a mis viejos le gusta, a mí no me puede gustar esta cuestión. De hecho, tiene una textura muy gelatinosa, porque tiene mucho colágeno. Es como gelatina. De ahí viene la gelatina, pues chiquillo. Cuando esto se muele, en el fondo, esto se muele, se procesa, por ejemplo, los huesos, las uñas, las pezuñas, la oreja, todo eso se procesa y eso genera la gelatina. Cuando tú comes una gelatina de sabor frutilla, estás comiendo ese tipo de gelatina con un sabor de santa frutilla. Así que nunca van a ver la gelatina de la misma manera. Bien, eso sería en cuanto a contenido, chiquillos. Y aquí está la pregunta esencial. ¿Ya? ¿Corto la grabación? No. Estimados.